La farmacia Cruz Verde, ubicada en la avenida Roosevelt, fue cerrada temporalmente por no cumplir con los protocolos mínimos de bioseguridad. Al parecer, en el lugar no se controlaba el aforo en las filas, no había toma de temperatura y el distanciamiento social no era notorio. Hemos decidido cerrar este establecimiento de manera temporal porque además, revisando los protocolos de bioseguridad, no se están cumpliendo ni en el aforo de las filas, ni con un protocolo de ingreso, ni de seguimiento al interior, con los funcionarios a menos de un metro de distancia trabajando en una sola oficina. Infortunadamente hay que tomar este tipo de decisiones y hacerle un llamado a las EPS, al sector salud, puesto que nosotros somos los que debemos de dar ejemplo dentro de esta pandemia. En la farmacia habían largas filas de personas mayores a quienes se le debía entregar el medicamento en la casa, ya que dicha entidad es la encargada de suministrar las medicinas de la EPS Sanitas. Bueno, encontramos aquí una situación que es lamentable. Hemos venido trabajando en las mesas con las EPS y con la entrega de medicamentos para por lo menos los adultos mayores de 70 años en el hogar. Y hoy encontramos aquí filas con personas, adultos mayores que llevan más de 2 horas esperando, otras personas también con más de 2 horas esperando por un medicamento. Hasta hoy, a las 8 de la mañana, se le dio plazo a la farmacia Cruz Verde de entregar y aplicar un plan de mejora en cuanto a protocolos de bioseguridad se trata, para volver a brindar el servicio al público. A las 8 de la mañana volvemos a estar aquí verificando que ya hay un planteamiento real de mejora, ya hay un plan de mejoramiento real y concreto que pueda ser cumplible, y de acuerdo con este plan que nos presenta se decide la nueva apertura.